El piloto británico Lewis Hamilton, del equipo Mercedes, fue sancionado con 5 segundos por un contacto con el tailandés Alexander Albon, de Red Bull, para ceder su tercer puesto del Gran Premio de Brasil 2019 al español Carlos Sainz, de McLaren. En la penúltima vuelta en el autódromo José Carlos Pace, Hamilton, en su lucha por rebasar a Albon en busca del segundo puesto, provocó un percance que dejó sin posibilidades al tailandés y, si bien el británico siguió en competencia, no pudo con el francés Pierre Gasly, quien ganó el segundo lugar. Hamilton abrió el champán y festejó en el podio ese tercer lugar, pero fue llamado a declarar por los comisarios de la carrera y más tarde se le sancionó con 5 segundos para caer hasta el séptimo puesto. Esa sanción benefició al español Carlos Sainz, quien de esta forma logró su primer podio dentro de la Fórmula 1. De igual forma, este tercer lugar indirecto de Sainz significó que McLaren volviera a saborear un podio, lo cual no hacía esta escudería desde el Gran Premio de Australia 2014.